directo para nuestras redes sociales. Como saben, solíamos ser parte de Huawei hasta diciembre del año 2020, en el cual decidimos independizarnos, arrancar un camino y con toda la fuerza sacar adelante a lo largo del 2021 lanzamiento de 20 productos, 17 de los cuales fueron presentados primeros en Perú antes que en cualquier otro país de América Latina. Eso es sumamente importante porque también llegaron al mercado trujillano y hablamos de no solamente smartphones como el Honor 50, sino también wearables, equipos de audio, entre otros como nuestra serie MyBook 14, que fue un éxito en ventas que nos permitió incluso superar el 40% las expectativas que teníamos. ¿Cuál es la diferencia y qué se diferencia este teléfono móvil con los demás teléfonos de Huawei? Si queremos generar contenidos interesantes y de forma rápida, este equipo nos va a permitir el Honor 50 la generación de, por ejemplo, usar ambas cámaras. Vamos a poder usar tanto la cámara principal como la cámara de selfies y poder dividir, y es más, lo voy a mostrar porque a la prueba me voy a remitir. Lo que vamos a poder es dividir la pantalla y poder, gracias a la opción multivideo, generar contenido así. Y voy a retroceder un poquito. Y lo que vamos a ver, me van a ver a mí arriba y quizá ustedes abajo. Y nos va a permitir generar contenido de forma rápida y atractiva. Eso es importante porque queremos hoy en día tener todo al alcance de la mano para poder subir a nuestras redes sociales y compartirlo. Esto nos va a permitir, entre otros modos adicionales, la posibilidad de jugar, digamos, y sin necesidad de editarlo o descargar una aplicación adicional, vamos a tenerlo de frente. Otra cosa importante es resaltar que contamos con los servicios móviles de Google. Sin problemas vamos a poder descargar nuestras aplicaciones, nuestros juegos, hacer lo que deseamos porque contamos con los servicios móviles de Google desde el comienzo. ¿Ya hay aquí en Trujillo? ¿Ya está distribuyendo? Claro que sí. Desde el principio del año pasado hemos llegado con diferentes operadores, con diferentes retails al mercado trujillano, pero hoy damos el puntazo inicial, el arranque oficial de traer la marca y anunciarles y prometerles que en los próximos días y en las próximas semanas vamos a tener nuevos lanzamientos puntualmente y directamente para ustedes, nuestros clientes. Tenemos el Honor 50, un equipo que fue lanzado en noviembre del año pasado con una cámara cuádruple que nos va a permitir tener un zoom muy interesante, una cámara principal de 48 megapíxeles. Además, como lo venía mostrando, vamos a tener la diversión de poder generar contenido de forma rápida. ¿Cómo? A través de estas opciones de multivideo. Como van a ver, yo voy a retroceder un poquito para que lo vean. Pero van a poder ver tanto la división de la cámara y vamos a poder estar usando la cámara de selfies como la cámara principal a la par, sin necesidad de una edición, para poder grabar un video, grabar esos momentos que queremos atesorar y subirlos directamente a nuestras redes o compartirlos con nuestros familiares. Okay. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En qué tiendas en Trujillo? En Trujillo lo vamos a encontrar a través de los operadores, por ejemplo con Claro vamos a encontrar el Honor 50 y el Honor 50 Live, vamos a encontrar en algunas tiendas por departamento importantes, y si es que no queremos salir de casa y queremos pedirlo a través de la web, podemos visitar www.honorperu.pe, en donde vamos a encontrar todo el portafolio de la marca con diferentes novedades, sorpresas y desde luego muy buenos precios. Otra cosa importante que quiero resaltar antes de irnos es la carga de nuestro Honor 50 y Honor 50 Live. Gracias al supercharge de 66 watts, vamos a poder cargar el teléfono aproximadamente en 10 minutos al 50% y en 20 al 70%. Así que imagínate que estás cubriendo una comisión y se te acaba la batería, en tan solamente el momento en el que te dan para el break vas a poder tener carga suficiente para poder seguir trabajando a lo largo de todo el día. Muy interesantes, van a variar de acuerdo a si lo compramos en prepago o pospago, pero te soy sincero, el punto de venta es atractivo y estamos hablando de un equipo que salió a 2.659 soles, pero que hoy estoy seguro vamos a encontrar precios mejores, así que hay que buscar, podemos visitar www.highhonor.com/pe, en donde vamos a encontrar no solamente especificaciones de nuestros productos, sino también los diferentes puntos de venta en donde vamos a poder ver precisamente los precios para encontrar el que mejor calce con nosotros. ¿Por qué no regalar tecnología y el Honor 50, el Honor 50 Lite? Nuestra Band 6, que la tengo por acá, también puede ser una opción muy interesante, o alguno de nuestros audífonos que tenemos disponibles en el mercado a todo nivel del Perú.